pero no tiene por qué entrar un quesillo que no venga en camiones con frío, no tiene por qué entrar un queso duro, no tiene por qué entrar crema que no venga garantizado en frío. Eso para puntualizar lo que ellos mencionaban. O sea, amigos ganaderos, por ahí creo que hubo alguien que levantó la mano. Ah, con mucho gusto, yo me levanto. Muy buenos días, señores y señoras, compañeros ganaderos. Gracias por la invitación a esta lindísima y urgente reunión. Mi nombre es Jaime García Prieto. Soy miembro de la Asociación de Regantes La Joya del Cantón Morro, de la jurisdicción de Acajutla. Somos 36 socios, regamos 325 manzanas y producimos más de 3.000 botellas de leche. Yo quisiera pedirles a los industriales que nos paguen a través de los picacheros 50 centavos la botella de leche invierno y verano, que ya se dejen de esa su estrategia de darnos invierno y verano diferentes precios. Quiero también que le solicitemos a los empresarios que nos bajen por lo menos el 20 o el 30% de los insumos, dígase fertilizantes, concentrados y medicina. También quiero solicitarle que se haga énfasis en los organizaciones internacionales que nos ayuden a capacitarnos y a la infraestructura de nuestros sistemas de riego. Necesitamos manejar de una manera mejor el agua. Y quisiera pedirles que estas tres cosas que he identificado hoy, este día, esta mañana, los 50 centavos de nuestra leche, invierno y verano, el 20 al 30% de bajo de nuestros insumos, fertilizantes, medicinas y concentrados, y la ayuda a capacitarnos en la parte de riego, que el gobierno, así como dicen, ahí están las leyes y ellos tienen la capacidad de exigirles a la industria, a los comerciantes e invitar a los organismos internacionales a que nos ayuden a solucionar los problemas que nos atañen al pequeño ganadero. Yo tengo 15 vacas en 8 manzanas. Así que vengo a hablar en aquellos pequeños ganaderos que están sumamente abandonados, humildes, nobles, como ustedes han dicho, que no tienen voz y que tienen que hacer ellos sus quehaceres. Así que para los pequeños, no sé, esa cosa de importación y toda esa cosa.
Pero lo que nos surge a nosotros como pequeños productores de leche es un precio justo. No estamos pidiendo que nos regalen. Un concentrado justo. Y que nos ayuden a capacitarnos para el mejor de nuestras aguas y causar menos problemas con el medio ambiente. Así que les agradezco esta oportunidad que me dan. Un saludo les mandan todos mis socios de nuestra cooperativa, de nuestra asociación, y que sigan luchando. Como ustedes dijeron, somos nobles. Pero ya basta, papá. Gracias. Rendón, yo soy coordinador nacional de una de las organizaciones agropecuarias más grandes. Somos 175 mil más o menos. Y habemos unos 5 mil pequeños ganaderos de 5 a 25 vacas cada quien. Yo creo que aquí deberíamos de ser más serios. Y creí que a mí me mandaron invitación y me mandaron la propuesta de las peticiones que iban a hacer, creí que eso iban a leer ahora. Yo creo que tenemos que ser serios. Aquí hay dos cosas que nos están matando: la alza de los insumos, las importaciones y el contrabando. Eso nos está matando. Son las cosas que debemos atacar. Y eso no lo vamos a atacar nosotros, sino son las políticas del gobierno. Los empresarios, como dijo el amigo García Prieto, jamás nos van a bajar los insumos, jamás. Pero sí podemos hacer un gran esfuerzo con la Asamblea de ver si los honorables diputados nos dispensan el IVA de los insumos nuestros. Eso sí lo podemos hacer, pero si estamos unidos. Aquel día, el 15 de septiembre, se suponía que íbamos a... Nosotros desfilamos, nuestra organización desfiló, y nosotros fuimos bien claros. No sé si vieron algunos, si ven televisión, vieron las noticias que yo aparecí ahí hablando. Y creo de que en esta reunión, el problema de los ganaderos que tenemos es que vamos a un lugar, oímos, y todo el mundo se va de vuelta con sus vacas a su problema. Pero nadie le da seguimiento, no volvemos a tocar el problema. Entonces yo creo que debemos de ser serios, sacar un buen comunicado de prensa en los medios de comunicación. Con esto que hemos hablado aquí, esto que se ha hablado del contrabando, los 20, ¿quién no sabe por qué es que ha aumentado las importaciones de Nicaragua? ¿Quién no lo sabe? Si ya se sabe que los Anilker se metieron, el exministro se metió, el papá, la familia se metieron a traer. Por eso es que hemos crecido, ya vamos a llegar a los 2 millones de botellas importadas, por eso. Pero, puta, nadie lo dice. Todo el mundo estamos ahí ahuevados, puta, que el gobierno nos va a joder. Y yo bien se lo dije a Sandor, lastimosamente no ha venido Sandor, que es uno de ellos. Y Cristian González, que me imagino que muchos lo recuerdan, que recién murió, discutiendo estas cosas. Yo le decía, puta, si no hacemos algo, que nos toquemos los huevos, no vamos a hacer nada, Esto no, olvídense, eso que hizo Castro, de que no, que yo le dije a Sandor, ahorita lo que van a hacer es que no salgan el 15, eso van a hacerle, dije, detenerlo. A nosotros no quisieron, a nosotros nos llamaron, nosotros no nos fuimos, con otra organización que se llama Campo, nos llamaron y dijimos, no, nosotros no nos interesa. No nos van a resolver nada. Entonces yo lo que les digo una cosa. Y yo le dije a Sandor, que es el que más conozco, vemos varios aquí, le dije yo, hagamos una carta, un comunicado fuerte en los medios, y que lo firmemos las gremiales, todos los que están, hagas de Aguachapán, hay muchos. Estamos en la Federación de Cooperativas Ganaderas de la Unión. Que firmemos un comunicado donde seamos serios, pues. Serios. Peticiones serias. Eso de que nos van a aumentar, nos van a subir a la leche, esa es paja. Estamos en manos de los comerciantes, de los importadores, el TLC. Cada puta botella que entre es un ganadero que están jodiendo. Eso hay que tenerlo claro. Entonces yo creo, compañeros, y antes de que nos vayan, porque aquí todo el mundo salimos preocupados porque las vacas hay que dar agua, hay que darle a alertar y ver si el corralero llegó o no llegó. Entonces yo dijera que sacáramos, ya que estamos muchos de lejos aquí, y sacáramos un acuerdo cachimbón de que hagamos algo serio y que el gobierno, olvídense del gobierno. Yo lo que creo de que el gobierno, este gobierno, nos va a tratar peor que los anteriores. Peor. Entonces yo quería sugerir eso a la mesa.
Nosotros, la organización nuestra, andamos por 5,000 pequeños ganaderos, no somos grandes, pero ahí vivimos. Vendiendo una chiva, vendiendo el queso, comiéndolos el suero, el requesón, ahí vivimos. Estoy jodido. Y todo el mundo decimos, estamos jodidos todos ustedes, pero... Así que yo, los amigos de la mesa, ahí lo sugiero, y nosotros estamos dispuestos a apoyar cualquier evento de la asamblea, lo que sea, o en los medios. Así que gracias y disculpen ahí la... No, gracias, Mateo. Aquí en nombre de varios compañeros, pues te tomamos la palabra, ya vamos a, no vamos a salir en bandada, vamos a platicar. Esto va en serio. Si yo ya me aburrí de estar viajando a San Salvador, pues sí, pero le digo, o todos en la cama o todos en el suelo. La convocatoria pues ha sido buena, ¿verdad? Hay mucha gente, como decís tú, que están cuidando las vacas y piensan que las van a cuidar siempre. Hay otros que no vamos a terminar el verano y otros que no van a empezar el otro invierno. Lo que dice el señor García Prieto, don Jaime. ¿Cómo es posible que una plaza de Santa Rosa de Lima, que tiene ya, ustedes, la mayoría conocen la plaza, están los quesos en el suelo? Esa placita es la que pone los precios de invierno y verano en este... Ya pudo, bueno, volar. Buenos días. Estamos queriendo comenzar a entrar en calor, quizás, a los amigos. Yo, bastante me conocen, así que no es necesario que me identifique. Pero sí soy de los primeros, o de los pequeños ganaderos, que estamos sufriendo el impacto. Y en donde todos nos quejamos en secreto, o a lo sumo con el compañero que está a la par, y nadie dice nada. Todos los que están en la mesa y todos los que están arriba conocen, por ejemplo, la ley del lácteo. El artículo 21 de la ley del lácteo dice cómo se debe de procesar los lácteos. De leche entera, pura, y habla las líneas de cómo se va a comercializar. En El Salvador, creo yo, comparando con otras leyes, es uno de los países en donde no se comen lácteos. Se comen imitaciones de lácteos. Cada día viene más leche en polvo para amortiguar, dizque, los precios de la leche en los corrales. Yo creería que quizás, no sé quién es nuestro más enemigo, si las leches de vaca o las leches de en polvo o los adulterantes, llámese sustituto, llámese aditivo, llámese lo que como usted le quiera llamar. Si ustedes van a Nicaragua y compran un producto veterinario, parece que es exento de IVA. Aquí los productos éticos hasta se están terminando. Llámese Gorbán, o llámele de otro nombre. Estamos quedando hasta sin producto. Yo comparto lo que dijo el amigo, al menos que nos perdonen el IVA. ¿Y cómo es que en este país es importante darle subsidio a la energía eléctrica, darle subsidio al gas propano, darle subsidio a quien usted quiera, pero el sector agropecuario nunca recibe un subsidio? Aquí el transporte, cabrón. Y nosotros, que somos los que mantenemos a este país, mire, usted puede estar parado, usted puede estar sin ropa, sin zapato, deje de comer, a ver cuántos días va a durar. Mire, nosotros mantenemos reyes, presidentes, ministros, coroneles, generales, pero somos los últimos en la línea. Somos a los que nadie nos escucha. Estamos en la calle, si es que se le quiere decir, es una calle de lodo, porque no hay de otra forma. Si seguimos en la misma línea, creería yo que nos quedan 15 años, señores. Creería yo, con suerte. Porque esto lo siento cada día más fuerte. No soy gran productor, que quede claro. No soy gran productor, soy chiquito. Y creo que igual lo siente el chiquito, que igual lo está sintiendo el grande. Así es que aquí tenemos la opción
o seguimos aplaudiendo o seguimos aguantando hambre hasta donde este barco se una. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Nosotros venimos un grupito de una asociación ganadera aquí en Tecoluca que se llama León de Piedra, de pequeño ganadero. Y ponerme un poco de acuerdo con lo que acaba de decir el último compañero, que hemos hablado bastante del producto que entra de Nicaragua, que nos ocasiona problemas. Pero yo creo que además de esa entrada de productos no aptos para el consumo humano que viene de Nicaragua, también están los productos sustitutos en grandes cantidades enormes. Yo les voy a poner un pequeño ejemplo de los que yo conozco, productores de procesadores de leche artesanal que hay aquí en Tecoluca. Aquellos procesadores que procesaban 3.000, 4.000 botellas de leche, hoy están procesando 1.000. Y todo lo demás le ponen productos sustitutos. Para hacer un huacal de quesillo que pesa 25 y 30 libras, solo ocupan 20 botellas de leche, como 4 o 5 libras de una grasa blanca y lo demás una leche sustituta que trae. Compran más de eso para hacer el quesillo. Entonces, aquel que compraba 1.000 botellas de leche o 5.000 botellas de leche, hoy está cobrando la tercera parte. Lo demás, todo se lo vienen a dejar las empresas. Entonces, no debía ser solo lo que entra en Nicaragua, sino que también esa cantidad de productos sustitutos que hoy estamos comiendo. Ya no es, he visto un anuncio que dice ahí de alguien que produce queso en San Miguel, productos de queso de San Miguel que dicen que son de pura leche, tal vez serán los únicos que también quedan de pura leche, de ahí el resto no son leche fluida de la que nosotros producimos, son leches que entran, no sé si vienen de Estados Unidos o México, no sé de dónde vienen, pero eso nos está llevando a la quiebra. Además, con la cuestión de los créditos, ya mencionaba, la banca, bueno, ya se aprobó hace un montón de tiempo un fideicomiso que no le veo yo por ningún camino, y además toda la parte agropecuaria está en quiebra. Tecoluca, para poner un ejemplo, ha sido gran productor de grano básico. La gente aquí ha producido únicamente un poquito, una manzana para el consumo, no para vender, ni frijoles ni maíz. Y así como hace 8 días se encarecieron mucho más los insumos agrícolas, nadie va a producir. Y entre, no 15 años, dos, un año, dos, tres años, aquí va a haber crisis de productos alimenticios. No se está asegurando ni la canasta alimenticia para la gente. Y por eso es que yo creo que sí debemos de unirnos y luchar. Porque la otra gran verdad es que como sector ganadero somos desunidos. Andamos cada quien detrás de las vacas y nos olvidamos de que nos vamos a ir juntos con la crisis. No va a quedar ni vacas ni nosotros. Entonces, solamente eso quería decirles y yo creo que es tiempo de continuar hacia adelante. Gracias. Compañeros, buenos días todavía. Fíjense que retomando lo que dice el amigo, cuando se habla de competencia desleal, estamos dándole quizás la mayor importancia a los productos que entran de afuera. Pero aquí la ley de la República prohíbe que la leche en polvo sea reconstituida para la elaboración de productos lácteos. Yo creería que El Salvador es el único país de Centroamérica, no sé si me equivoco, que ha prohibido eso, la reconstitución de leche en polvo para los productos lácteos. Y hasta donde sé, no sé si eso ha cambiado, la leche en polvo está entrando a este país sin aranceles. No pagan ni impuestos para entrar a este país. Y eso es lo que nos están inundando desde los más grandes procesadores hasta los más pequeños. Como dice el amigo, ahí tienen su bodeguita con leche en polvo. Es tan común la práctica que eso se hace a la luz del día sin ningún tipo de ente que regule y castigue eso porque está en contra de la ley.
eso tenemos que estar súper claros, señores medios, y tal vez si se va a hacer un comunicado o algo, que tiene que quedar por escrito eso, pues que se haga cumplir la ley. En este país no es permitida la reconstitución de leche para la elaboración de productos lácteos. Está permitido para sorbetes o para otras cosas, menos para producir quesos, menos para producir quesillo o productos lácteos. Ese era mi comentario nomás. Es que el gobierno lo sabe, o el ministro de Agricultura, o la directora de Ganadería, que le decimos, mire, el 95% de los quesos de Nicaragua vienen a El Salvador, Guatemala no los quiere. Y el 95% de la población nacional, el 95% de los salvadoreños, o para que me entiendan mejor, de cada 100 salvadoreños, 95 van al mercado nacional a comprar ese queso chuco que viene de Nicaragua. Lo demás viene ahí para la pizza, eso viene muy bien, ¿verdad? Pero la chabeliadera aquí adentro también va con los artesanales. Si eso estamos claros, pero paso a paso. ¿Tú querías hablar, Daniel? Buenas tardes, amigos ganaderos. Creo que no hay nada que decir, ya dijeron todos, pero sí tenemos que unirnos y hacernos sentir. Nosotros aquí como ganaderos, Oriente está votado y hoy todo El Salvador como ganadero, pero parte de culpa la tenemos nosotros. Nadie le hace publicidad a los productos lácteos de nosotros. Ustedes van por Santa Tecla, pasan el mercado, ahí las mejores cosas son las de quesillo nicaragüense. ¿Por qué se vende la Coca-Cola? ¿Qué veneno? Por la publicidad. Nosotros aquí ahorita que estamos agonizando, los ganaderos estamos agonizando, pues, porque van a haber muchos que van a desaparecer. Los que somos de 15 vacas vamos a desaparecer. Pero bien, ¿qué pasaría si nos unimos y nos hacemos sentir que, como dijo Liliana, hace 6 años eran 300.000 empleos directos y más de 200.000 empleos indirectos? ¿Qué significa eso? Que hace medio millón de personas trabajando para el sector agropecuario. Consta que este es solo el ganadero. Y si metemos los agricultores por otro lado, otra gran cantidad. Pero nosotros no nos hacemos sentir. Además de eso, todos los empleos directos e indirectos, más los ganaderos y agricultores, ¿cuánto le generamos al gobierno de impuestos? Es una barbaridad. Y digo, parte de culpa la tenemos nosotros con el precio de la leche. Los compradores o los procesadores de leche, ellos nos ponen el precio. Ellos se hablan. Ahí nos tuvieron a 25 centavos la botella y parten a 20. Ahorita creo que han subido hasta 40 nomás. Pero bien, porque nosotros, ya que estamos reunidos aquí, ser serios, como dijeron varios amigos, dominemos el mercado nosotros, pongamos los precios, tengamos el suficiente valor de sufrir un rato también. Si a los compradores de leche, los procesadores artesanales, como llamamos, no les vendemos 3 a 4 días, también ellos tienen problemas, no me suben el precio. Porque ellos, si no entregan productos, no les pagan. Entonces, es ahí donde nosotros tendríamos que reunirnos para hacer una evaluación de nuestra situación. Porque aquí nos podemos estar reuniendo todo este año y el siguiente y no hacemos nada. Porque primero tenemos que limpiar la casa. ¿Cuántos ganaderos se ponen a celebrar porque otro ganadero ha quebrado? Y eso no debería ser permitido. Aquí deberíamos de darnos las manos uno con otro. Y este es el momento en que nos podemos unir, multiplicar esto e invitar más amigos, concientizarnos. Porque si no nos concientizamos de la situación que viene, señores, vamos perdidos. Es que mi opinión sería que nos unamos, nos sentemos y veamos qué es lo que podemos hacer para solventar nuestros problemas socioeconómicos que tenemos, tanto con el gobierno
como los que nos compran la leche. Muchas gracias, amigo. Buenas tardes, amigos ganaderos. Pues soy Roberto Rivera, un ganadero de Chalatenango, que ha venido con el deseo, lo principal, que nos unamos todos. Creo que el sector está abandonado y no podemos decir que en un par de años este problema que nosotros venimos trayendo viene de décadas, pero creo que ha llegado el momento de que todos nos sentemos, nos unamos, y creo que esto va serio porque venimos organizaciones de Chalatenango a ver el proyecto que ustedes están montando de pelear en buen sentido de la palabra, sino que es exigir pues lo básico, como todos sabemos, precios buenos de la leche, precios buenos de harina, porque bueno, como sector en Chalatenango se ha producido leche en cantidades abundantes, pero ¿qué pasó 3 meses atrás? La llena de leche que hubo vino a desaparecer corrales, a corrales que producían cantidades altas de leche, bajar la producción porque no era sostenible, porque no querían leche y porque los insumos estaban caros. Entonces acá lo básico y lo fundamental que creo que tenemos que luchar es las importaciones excesivas, porque yo digo que al final todos tienen derecho de hacer la lucha, los importadores tienen derecho a hacer sus negocios, pero sí también no dañar al ganadero nacional por traer productos de mala calidad y que no son regulados. El otro punto creo que son las materias primas. Las materias primas se están disparando cada día más, pero ¿por qué? Porque no hay un control de ellas. Nadie se le da la importancia a un maíz amarillo que está subiendo cada día, no le dan importancia a una soya que se está disparando, no le dan importancia que cada vez están desapareciendo más ganaderos, porque el sector ganadero, si sigue así, va a desaparecer. Creo que los puntos están claros. Queremos un buen mercado, buenos precios, productos de materia prima a un costo razonable. No pedimos nada más, creo que pedimos créditos con tasas de interés bajo, que sean pagables por nosotros de ganaderos, porque como ganaderos sabemos que le damos trabajo a muchas personas y de eso dependen muchas familias. Lo llama la unidad, creo que como grupos, asociaciones de Chalatenango, estamos dispuestos a seguir en estas organizaciones, seguir luchando, y pues creo que ya se dijo todo, está en que nos escuchen, nos organicemos, nos sigamos organizando, y creo que esto va a funcionar y todo tiene un inicio, y creo que ahora es el inicio de organizarlos, ser mejor y luchar por los precios justos que hemos querido. Solamente, gracias. Ahorita pues le vamos a pedir, los que han dado su opinión, que firmemos algo. Yo creo que vamos con un comunicado de prensa que ya lo teníamos hecho, hay que quitarle y ponerle nada más. Nos quedamos los que hemos brindado esa opinión y después de eso pues nos volvemos a reunir, ¿verdad? Porque también hay que estar claros pues de que tenemos que reunirnos, y para eso se trata de esto, para que no miren que somos unos dos pelones que andamos para arriba y para abajo. ¿Usted quería dar su opinión? Buenos días, hermanos ganaderos. Mi nombre es José Beltrán. Vengo de San Juan Tepezonte, del departamento de La Paz. Yo no pertenezco a ninguna asociación, cooperativa ni nada. Soy un agricultor, un simple ganadero que está sufriendo, que ha visto cómo se ha destruido pues mi patrimonio, mi ganadería, que tanto había costado, años de trabajo, de sacrificio. Desde muy joven pues empecé a trabajar y he visto cómo esta crisis me llevó a quebrar, a terminar con el ganado. Y yo le pido al señor presidente, al ministro de Agricultura,
que nos tome en cuenta, que no solo en otras cosas, en otros rubros apoyen. Yo le pido, señor presidente, le invito que vaya a un corral a ver cuánto cuesta producir una botella de leche, un quintal de maíz, que vea en carne propia lo que cuesta producir en el campo, y allí se dará cuenta y tal vez así nos apoyan. Simple y sencillo le digo esto al señor presidente, al ministro de Agricultura: sin ganadería y sin agricultura no hay comida. Simple y sencillo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo pues realmente quisiera seguir en la misma línea del compañero que acaba de expresar tu comentario. Es lastimoso, pero creo que en diferentes zonas vamos para el mismo rumbo. Y hay cosas que son tan sencillas que uno se pregunta. Por ejemplo, no voy a señalar directamente al actual gobierno, sino que a todos los que han pasado anteriormente, porque han sido iguales de indiferentes a las calamidades que este sector o todo el agro ha estado pasando. Nos han venido viendo caer uno tras otro y tras otro y no levantan un dedo, aunque todos estemos gritando y diciendo lo mismo. La pregunta es sencilla: ¿por qué los gobiernos de El Salvador, porque eso es lo que se ve, se preocupan más o se preocupan verdaderamente porque los ganaderos de Nicaragua tengan a dónde vender todo lo que producen, aunque sea de manera ilegal? Porque a este país el 70% de lo que entra es ilegal. Es producido en plantas artesanales en Nicaragua, en donde para quebrar la cuajada, cuando están desverando, solo se sacan las botas y se meten a las canoas a quebrar la cuajada. Y cuando cosen los guacales de quesillo, cuando van a embolsar, van con la brochita poniéndole formalina. Pero esa es la segunda parte. La primera parte es cuando una finca que produce cantidades de leche y está lejos de la planta donde se va a procesar, y las distancias no son como las de nosotros. Ahí hay muchos lugares donde los carros no entran, la leche sale en mulas. Le ponen formalina para que el nivel de acidez no suba, para que la carga bacteriana no suba y sea más fácil de manejar el producto que van a hacer, que sea queso o sea quesillo. Entonces, la pregunta es: ¿por qué los gobiernos nacionales prefieren mejor apoyar a los ganaderos de Nicaragua en vez de apoyar a los ganaderos de El Salvador? Pregunta sencilla. La otra pregunta: ¿por qué los gobiernos de El Salvador prefieren encubrir o apoyar a los importadores de queso, ¿verdad?, en vez de apoyar 60.000, 50.000, 30.000 que seamos, como vamos para abajo? Pregunta sencilla, ¿verdad? Ellos tienen la respuesta. Ellos tienen el poder. Lo que no tienen es voluntad, lastimosamente. Yo hace